Hola, buen día a todos, todas y todes, a otras jornadas de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo. En esta ocasión nos encontramos en la mesa de Historia y Crítica 4. Yo soy Helga Mariel Soto, voy a ser la moderadora de hoy. Como asistente de moderación está Agustina López Barreiro y de apoyo técnico lo tenemos a Juan Manuel Dalocio. En este caso, la primera ponencia se denomina Nuevas expresiones estéticas en el audiovisual 1966-1973, de realizadores de Mayo al cine de autor. Y las presentadoras son Silvia Acosta, Sofía Elena Monardo y Manuel Schiaffani, perdón. Así que, y en este caso tenemos una presentación audiovisual que ya han mandado. Así que, Juan Manuel, cuando quieras, o si Silvia quiere decir algunas palabras antes de verlo, también podemos escuchar. Bueno, muchas gracias a las jornadas. Es un placer para nosotros estar nuevamente este año acá y poder compartir los avances que tenemos sobre esta investigación que ya lleva sus años, pero que ha sido muy fructífera para nosotros porque estamos haciendo ese recorrido de diferentes expresiones estéticas en un periodo de nuestra historia que marcó definitivamente el cine argentino, sobre todo que es en el área que nosotros especializamos y bueno, y también por supuesto al arte en general. Así que en esta vez tomamos dos temas. Uno es, por un lado, Tucumán Arde y también The Players versus Los Ángeles Caídos, una película de Fisherman, para ver, digamos, cuáles son estas nuevas maneras de abordar lo político fuera de lo que, o lejos de lo que es el cine militante exclusivamente que presentaban los grupos como Grupo Cine Liberación, Cine de la Base, Realizadores de Mayo. Entonces estamos en la investigación en este proceso, en este paso de ver otros cines y otras expresiones que no sean exclusivamente militantes, pero por supuesto que también aluden a lo político. En un momento crucial de nuestra historia en Argentina, en el periodo de la dictadura de Onganía. Así que bueno, estamos, gracias a todos, gracias Elga, Juan, al equipo técnico, y bueno, están acá mi compañero Manuel y Sofía, no sé si ya entró, pero bueno, empecemos nomás. Gracias. Perfecto, se ve correctamente. Se ve Se ve, perfecto. pero no escucho. ¿Cómo se construye la imagen pueblo en la obra colectiva Tucumán Arde, 1968, y el film The Players versus Ángeles Caídos, 1969, de Alberto Fisherman, obras que exploran las formas desafiando al propio campo disciplinar de donde provienen? La película de Fisherman es parte del llamado Grupo de los Cinco, un grupo que explora propuestas más estilísticas con narrativas de ficción donde predomina la figura del autor. Por otro lado, la vanguardia plástica rosarina y un sector de la porteña producen una experiencia política, estético, comunicacional, Tucumán Arde, que realiza una exhibición en la CGT de los argentinos. En consecuencia, se profundiza una división entre prácticas militantes que apuestan a documentar lo real y un intento de expresiones independientes que entienden que la experimentación estética y la ficción son los medios para dilucidar e interpretar las estructuras sociales y los procesos políticos. En 1966, la provincia de Tucumán atraviesa una profunda crisis económica y social, producto del cierre de 11 ingenios azucareros por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, provocando una serie de movilizaciones, tanto urbanas como rurales, en las que participan obreros, campesinos, estudiantes, universitarios y población en general. Se observa una politización del campo cultural provinciano con el surgimiento de expresiones artísticas que resisten al gobierno dictatorial.
Frente a la visibilidad social del conflicto, un grupo integrado por la vanguardia artística de Rosario y Buenos Aires realizan Tucumán Arde, obra de concepción y realización colectiva y multidisciplinaria que en 1968 protagonizan una serie de acciones que provocan una ruptura con las instituciones artísticas modernizadoras y en las formas establecidas de concebir y practicar el arte. El 3 de noviembre de 1968 se realizó la exhibición en el local de la CGT de Rosario. La muestra permitió al público estar frente a la obra, situarse, moverse dentro de ella, porque se componía de distintos elementos visuales, táctiles, auditivos. Por ejemplo, la puerta de entrada estaba cerrada con una bolsa que derramaba azúcar, los pisos se tapizaban con los nombres de los dueños de los ingenios y con informaciones sobre su vinculación con el poder político. Collage con toda la información aparecida en los medios sobre el problema tucumano, entre otras acciones. Así se componía la muestra, como un bombardeo de información visual, sonora y escrita que explicaba desde un paradigma sociológico las causas y consecuencias. Luego se realizó la segunda muestra en Buenos Aires y contó entre los expositores que abrieron la muestra a Raimundo Ongaro, secretario general de la CGT de los argentinos. Pocas horas después de la inauguración, por presiones políticas, la muestra fue levantada. A partir de ese momento, tuvieron dificultades para seguir cohesionados y apostaron a la búsqueda de una nueva estética porque no había obra posible que supere la ya realizada. En 1970 se produce un acontecimiento clave para comprender los cruces entre cine esteticista y cine militar. No escucho, no sé si seré yo. No sé tampoco, ¿eh? No, se cortó, pareciera. Creo que se cortó, sí. Yo tampoco. Se le debe haber cortado el internet a Juan Manuel. Esperemos un minuto a ver si vuelve y si no, lo pongo yo desde donde nos quedamos. Ahí se fue, se ve que se le cayó internet. Y bueno, una muestra más que el año que viene tenemos que volver a la presencialidad y mirarnos las caras y charlar entre todos, porque bueno, mucho para decir de Tucumán Arde y del cine de Fisherman, ¿no? Gracias, Rosana. Perdón, pero mientras tanto les cuento una anécdota. Yo soy egresada de Historia del Arte, de Filosofía y Letras, y durante mucho tiempo Tucumán Arte estuvo totalmente invisibilizada. Y la primera que la trae a colación fue justamente una rosarina, Graciela Sacco, cuando aún era estudiante de grado. Su tesis de licenciatura de grado fue sobre Tucumán Arde y fue recogiendo lo poquito que se podía encontrar en ese momento. Estamos hablando del 80 y pico, no me acuerdo si 82, una cosa así. Porque el que dirigía la carrera en ese momento de Bellas Artes en Rosario era Naranjo, que había sido uno de los participantes de Tucumán Arde. Así que la verdad, la primera reemergencia fue gracias a Graciela Sacco. Buenísima la anécdota que traes. Nosotros trabajamos mucho con. Ahí está, creo que está volviendo. O No, no, él soy ya yo, está soy yo. volviendo. Ah. Sí, estaba más o menos por acá, ¿no? El video.
Sí. Sí. Sí, va por ahí. Perfecto. A ver, ahora me dicen si se escucha bien. Para comprender los cruces, se produce un Perfecto. acontecimiento clave para comprender los cruces entre cine esteticista y cine militante. Los integrantes de la Escuela de Cine del Litoral en Santa Fe realizan un acto contra la censura donde invitan a participar a un grupo de realizadores de Buenos Aires. Hicieron unos cortometrajes en apenas 2 días. Los mismos se proyectaron el día del acto y generaron un gran repudio. Ese día se enfrentan dos posturas. Por un lado estaban los partidarios del documental social puro que se identificaban con Fernando Birri y el cine militante. Por el otro, estaban los que tenían una postura esteticista, identificados con el grupo de los cinco, donde se encontraban los realizadores porteños Alberto Fischerman y Rafael Filippelli, entre otros. Los cortometrajes de dicho grupo planteaban búsquedas poéticas y estéticas que eran entendidas como manifestaciones pequeño burguesas por los birristas. Sin embargo, podemos encontrar que estas dos posturas, que en principio parecen disímiles, tienen puntos en común, partiendo de su carácter contrahegemónico. El film de Fisherman, The Players vs. Ángeles Caídos del 69, nos sirve para entender la postura del grupo de los cinco. En la película vemos dos bandos, los malos, los ángeles caídos, y los buenos, los players, que se disputan un territorio. Todo transcurre en los estudios cinematográficos que había pertenecido durante la década de oro del cine nacional a la productora Lumiton. Sobre los escombros de la industria juegan los fantasmas del pasado. Mientras los ángeles caídos observan desde los techos y confabulan futuros ataques, los players lo habitan en su superficie y su vida es aburrida. En este film, Fisherman busca nuevas formas posibles centrándose en la improvisación actoral. El film, en principio, parece colocarse dentro de la vanguardia estética, pero su planteamiento rupturista lo vuelve una película política, ya que la dimensión política de un film no se da porque sustenten una ideología en particular, sino porque fundan una nueva relación crítica de las imágenes con la realidad. La forma del film surge precisamente de esta tensión entre la naturaleza del objeto y el modo de encuadrarlo. Lo primero a tener en cuenta es que no existe un mensaje Sí, claro y teniendo en directo cuenta. como en los documentales sociales de Sí, Grupo teniendo Cine en cuenta. Liberación, donde Sí, eso podemos es lo que hicimos. encontrar imágenes del Es decir, pueblo en sí y si vamos sus juntando y nos podemos penurias. En mover, el film podemos de romper el Fisherman cuadro, quizás, encontramos otro que podemos tipo de poner bien esos sujeto, lo actores. que podríamos entender en principio como la ¿Qué clase podemos media. esperar No se hace de una alguien con esa denuncia pinta? respecto a alguna injusticia. No hay una voz ¿Qué podemos ser todos overpaternalista que iguales y realiza opinando? comentarios acerca de lo que se ve. La Quizás, disputa es dentro del si lenguaje nosotros hubiéramos destruido la cinematográfico. película. Más allá de los puntos en común y de las diferencias de los movimientos estéticos que entraron en escena en los 60, es importante entender los diálogos entre artistas como una fórmula de producción retórica de sus obras. Si bien se adscriben políticamente como enemigos del neocolonialismo, los procedimientos estéticos eran dispares, porque no solo las posturas militantes eran revolucionarias, sino que la experimentación formal también se ubicaba dentro de estas posturas antiimperialistas. Más allá de todas las críticas que podían llegar a recibir de algunos Salgo sectores. a caminar por la cintura cósmica del sur. En este trabajo. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo que después de todas las presentaciones tenemos un fragmento para poder debatir y comentar, que seguro, bueno, ya Rosana empezó a hacer algunos comentarios al respecto. Así que seguimos con la próxima ponencia, que es una comunicación denominada Plurinacionalismo, Géneros y Representación, un desafío metodológico. Con Virginia María Baroni, Silvia Blanc y Sergio Martín Lobosco. Bueno, comparto yo el PowerPoint. Dale, sí, perfecto. Si no tenés ningún problema, sí, obvio. Cualquier cosa que hasta se me haya cortado de internet. Ah, no, si querés, si se puede compartir la pantalla completa, Juan Manuel, no. Dale. Gracias. Sí.
Disculpen. No, no, no. Ahí se ve, ¿no? Sí, por suerte. Bueno, voy a representar, ya la presentó Helga, a Silvia Blanc, que es parte del equipo, que va a ser la parte introductoria y es diseñadora de indumentaria y bueno, una gran compañera y una gran investigadora. Bueno, hola Silvia. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Pampeánate. Yo desde La Pampa hablo. Eso es algo también que le podríamos agradecer, entre comillas, a la virtualidad, el poder también juntarnos de este modo, por lo menos, si no es algo en lo que yo no podría estar participando. Nosotros trabajamos en estos dos. Investigamos sobre estas dos temáticas, ahí lo que dice el PowerPoint, digamos en la fotografía como testimonio de la tensión entre lo público y lo privado, y el otro en la imagen y documento, las luchas de las nuevas identidades, me parece que es la otra diapo, sexogenéricas y su impacto en la catalogación del archivo. Si quieres pasar la Vimos qué sé próxima, yo. forma. Sí. No. No, no, la primera está en las primeras. En las primeras arriba. El estereotipo, dice. En la primera. Esa es la que sigue. No sé si. No, 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 es la primera de todas. Ah, creo que arrancó sin orden. A ver cuándo lo puse. A ver, Sí. espera. O volver a compartir. Bueno, mientras tanto le seguimos contando, bueno. De alguna manera, cuando planteamos esto con Silvia y las investigadoras del proyecto, salió esto de, bueno, qué cuestiones estaban invisibilizadas también en el archivo, ¿no? En el archivo. Bueno, y ahora sigue Silvia. O Robato. Bien, pues no hay problema, igual es de estas categorías hablamos de, pero sí es la otra diapo, de género, diversidad, sí, no, La próxima. la próxima. Estas nuevas identidades, el nuevo desafío que presentan a la hora de abordar estas cuestiones, cómo se muestra ese estereotipo, la idea del estereotipo que sigue. El conocido, el del delgado, joven, ahí dice, no sé si se llega a ver, el estético como una idea platónica de estos cuerpos, de estas imágenes y en estas construcciones que se siguen como mostrando del mismo modo, con este modelo eurocéntrico, ponemos en un momento también, y el prototipo como pieza a emular, también como algo que se plantea así de manera violenta. Lo que planteamos es la necesidad de abordar justamente nuevos colectivos, nuevas realidades, nuevos cuerpos y cómo sigue estando invisibilizado de algún modo en nuestras disciplinas, en lo que todavía sigue siendo en referencia a imágenes, en los diseños. No sé, Sergio, Bueno, si si vos pasamos a querías. la próxima, Juan Manuel, bueno, de alguna manera todo este trabajo marca un componente, una tensión, como dice la presentación, entre lo social y lo académico, que parece a veces escindido, que parece
de alguna manera tener otros tiempos diferentes. Sí, sí, pasamos a la próxima. Bueno, cuando comenzamos con el proyecto planteamos este tema de los registros, cómo abordar las imágenes, cómo abordar los documentos y los documentos fotográficos, básicamente. Y elaboramos tres registros para el análisis de la fotografía en sí. El urbano, ¿sí?, que es la ciudad en su base material. El visual, que sería la piel de la ciudad, ¿sí? Y el social, que es esto que Edgar Soja lo menciona como el tercer espacio, el espacio de la atención, el espacio que cambia constantemente y que muestra ciertas diferencias entre estos tres registros. Inmediatamente, esto también tiene algo de platónico y autocrítica, cuando planteamos esta metodología en plena pandemia, en la próxima diapositiva vamos a ver que tuvimos que abordar otro registro más que no tuvimos en cuenta y variar la metodología de alguna manera, que es el registro de las redes, ¿sí? Que hay un entramado social que se desprende del tercer registro, pero que no lo tuvimos en cuenta al principio, porque muchas veces la teoría se choca con la realidad, y tuvimos que elaborar este tercer registro de observaciones, donde nuestras fuentes primarias, son las observaciones que hacemos sobre las redes, sobre los distintos colectivos, ¿sí? Y en el trabajo tomamos como fuente primaria también los planes académicos, que figuran acá a la izquierda, ¿sí? Los planes académicos, algunas materias que no figuran más. Bueno, ahora sí, la próxima. ¿Sí? Bueno, quisimos abordar el tema de la raza, del color, el tema de la piel, algunas cuestiones que están invisibilizadas, por lo menos en nuestro territorio, acá en Buenos Aires. Está Buenos Aires, que siempre se planteó como la más europea, ¿no? A nivel territorio, ¿no? Como la más europea de Latinoamérica. Y esto tiene un origen, no son solo estudios míos, porque también hablamos de temas de grado, ¿sí? Pero en posgrado se ha trabajado muchísimo. Chavelson ha trabajado sobre la cultura afroamericana, ¿sí? Y hay un montón de trabajos que hablan sobre esto. Pero vamos a abordar un panelito histórico, ¿sí? Las guerras de la independencia hicieron que también mucha de la población de color, ¿sí?, fuera otorgada por los amos a las guerras de la independencia, ¿sí? La guerra de la Triple Alianza diezmó mucho la población. Para 1960, casi la tercera parte de la población en Buenos Aires era de color, y de repente con las guerras de la independencia, la Triple Alianza, las epidemias, que ustedes me dicen las epidemias, pero gran parte de la población de color, había barrios sectorizados, estaba sobre la zona sur, y también fue una forma de diezmar la población de color. De alguna manera, yo hago alusión, nosotros hacemos alusión en el trabajo, ¿sí? Gastrón, la doctora Gastrón, habla también de cierta cuestión política que tiene que ver con el control de la población. La generación del 80 comenzó a manipular el tema de la población a través de la migración, como un componente blanco. Y la ideal no se dio, que eran ingleses, alemanes, a la forma, como se pudiera decir, más emulando el modelo inglés y estadounidense. Se dio otro tipo de migración, pero se dio un tema de blanqueamiento de la población. En Buenos Aires, recién ahora, con las migraciones africanas, comenzamos a ver más población de color, pero en su momento Buenos Aires apareció lo que se podría decir un blanqueamiento. Posteriormente, comienzan a aparecer también cuestiones de racismo. Las migraciones internas, 1930, comienzan a llegar gente del interior, con otro origen, con otra piel,
aparecen estas formas peyorativas, los cabecitas negras que se hablaba en esa época, ¿no? Que estaban muy, muy instaladas en el lenguaje. Hice un paneo muy rápido, muy, muy sintético de lo que pasó en Buenos Aires y el blanqueamiento de la población. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Y aparece una cuestión muy de modelo eurocéntrico, donde si bien existió en 1813 la famosa ley de vientre, de libertad de los esclavos, la decolonización no fue total. ¿Sí? Fue política, fue un tema básicamente formal, ¿sí? Porque todas las prácticas estaban atravesadas por el poder, ¿sí? En todas sus formas, dejó intactas, como dice acá, todas las relaciones étnicas, sexuales, hablando de género, ¿sí? Epistémicas de género. Y el planteamiento de la filosofía decolonial es que necesitamos no solo la cuestión legal, ¿sí? Que supuestamente desde 1813 no existe más la esclavitud, somos iguales ante la ley, pero no es así. Más allá de colonizarnos simbólicamente, vamos a decir de esta manera. Pasamos a la próxima. Bueno, con esto tiene que ver también con nuestras prácticas habituales, ¿sí? Estamos muy atravesados por el lenguaje, ¿sí? Y nuestras prácticas diarias, imagínense, packaging, branding, todo ese tipo de palabras que tienen que ver también con cierta dependencia tecnológica. Nosotros, como territorio, como país, no producimos tecnologías. Disculpa que te interrumpa, Sergio, sí. Recordarte que quedan 2 minutos, más o menos. Dale, ya termino. Bueno, no producimos tecnologías, es un resumen de la primera ponencia. Y con esto quiero decir que estamos muy atravesados por prácticas y un pensamiento, pero sí del todo, pero colonizado. Pasamos a la próxima. ¿Sí? Usamos en el trabajo esta idea de prototipo, de ortopedia, ¿sí? De prótesis. Y habría que diferenciar el prototipo estaseriado, el estereotipo, que es el ideal platónico, como decimos en el trabajo, el prototipo estaseriado, esto que deja por afuera, en términos de diseño, la contraforma. Esto que queda por afuera es la forma dolorosa en lo social. Es como una metáfora de nuestras prácticas de diseño y estas formas que quedan por afuera, es eso que no encaja. La diversidad, la piel, el género, los géneros, los diversos géneros. Pasemos a la próxima. ¿Sí? Y bueno, para que exista una prótesis, para que exista una prótesis, tiene que existir alguna amputación. Nosotros tomamos acá algunos ejemplos. En 2003 fue la última vez que hubo una cátedra de arte precolombino. ¿Sí? Luego no apareció más en los programas, en las ofertas de la carrera. Y al día de hoy tampoco aparece, hoy no se llamaría arte precolombino, ¿sí? Porque también yo tenía algunas críticas en su momento, esto es cosa de viejo, que muchos análisis hablaban de barroco cuando hablaban de arte azteca, por ejemplo. Hay como un límite epistemológico ahí, ¿sí? Nosotros tampoco estamos hablando ni en quechua ni en guaraní, ¿sí? Hay una deuda en el lenguaje, hay una deuda cultural, y hay una deuda dentro de la facultad. Nosotros no, con esto no queremos, no es propositiva la investigación, proponer que se arme una cátedra ni de arte precolombino ni de cultura afroamericana. Sí que tengan un cierto nivel de inclusión, ¿sí? Porque si no va a quedar como que... Y tampoco se soluciona teniendo una cátedra de arte precolombino, de arte de los pueblos originarios, sino comenzarlo a tener en cuenta. Este último programa, el que está a la izquierda, es desde 2003 y no se ve oferta que lo trabaje. Sí lo trabaja cada cátedra, que eso me consta. Se trabaja mucho en posgrado, con los trabajos Javelson,
de Griselda Freisler sobre género. Se trabaja mucho, pero todavía no aparece en grado una presencia de lo diverso. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Y ahora tenemos la siguiente ponencia, sí, que sería la de la tensión entre lo público y lo privado como categoría, el análisis de la fotografía atravesado por nuevas lecturas y categorías. Con Laura Andrade, Nicolás Erazo, Otilia Entraigues, María Andrea Cuellar Camarena y Sergio Martín Lobosco. Bueno. Pueden de nuevo arrancar cuando esté. Ah, ahí bueno. Está, perfecto. Bárbaro. Otilia. Hola, acá estoy. Acá estoy. Gracias. Bueno, me presento, soy Otilia Entraigues, trabajo en el Instituto de Arte Americano, soy conservadora de museos y conservadora de papel y fotografía. Y bueno, Sergio me convocó para este proyecto, muy, muy contenta de participar, de estar aquí con todos ustedes. Voy a leer. No tuve mucho tiempo de metérmelos bien en la cabeza y estoy un poco nerviosa, así que no me gusta leer, pero les voy a leer. Igual es cortito, me parece que es un texto muy claro que fuimos haciendo a partir, por supuesto, de toda la bibliografía que trabajamos y de nuestro intercambio en las reuniones. Y voy a citar a la autora porque nos quedó pendiente de la esencia del texto, ¿eh? Nos quedó pendiente en la bibliografía y me parece una cuestión muy importante que la citemos, ¿no es cierto? La fuente principal de este texto es de Analía Rey. El artículo se llama ¿Están las mujeres en los archivos? Y se encuentra en un ejemplar publicado de Archivos de Buenos Aires, Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad, del 2004. Entonces, ¡ay! Acá está citado. ¡Ah, genial, genial! Me había olvidado. Buenísimo. Bueno, el rol de las mujeres en la historia está invisibilizado de la misma manera y consecuentemente que en las fuentes. Debido a que cronistas y observadores, en su mayoría varones, priorizaban el espacio público al que poco accedían las mujeres, que luego esto puntualmente se va a desarrollar más específicamente. Y trabajaban con estereotipos construidos y recreados por otros varones, tales como las hazañas, las investigaciones, los descubrimientos de los hombres ilustres. Investigaban en los registros públicos cuando la memoria de las mujeres estaba en los privados. Diarios íntimos, correspondencia, esquelas, álbumes de recuerdos, que además tienden a ser tirados. Asimismo, los registros públicos presentan varios problemas que son hijos de los estereotipos de género. Estadísticas asexuadas, pérdida del apellido por parte de las mujeres que impide rastrear su linaje, entre otros. Práctica que obviamente también llegó a la fotografía, en la que las mujeres solo se reflejaban en retratos, cuidando niños o haciendo tareas domésticas en el fondo o a un costado del plano general y obviamente en las eróticas. En las eróticas nunca faltaron las mujeres, ni siquiera no por decisión de ellas, obviamente, ni siquiera en los inicios de la fotografía, en el bello formato inicial del daguerrotipo. Apenas inventó el daguerrotipo, inmediatamente surgieron los daguerrotipos de erotismo, vamos a decir. Hay libros completos de estos ejemplos y de estas imágenes. Bueno, a lo largo del siglo XX, por fin, populares, trabajadores, o sea, otros sectores más populares, pugnaron por hacerse visibles como actores de la historia. En los años 60 sobresalió la lucha de las feministas, reivindicando el derecho de la mujer de figurar en la historia.
Y a partir de los 70, una buena parte de los programas académicos intentaron incorporar a las mujeres en la historia. Misión compleja, justamente por la dificultad de encontrar las fuentes adecuadas, como dijimos al principio de la lectura. En los últimos años, un cambio importante fue tomar la fotografía como punto de partida para la investigación, como artículo para el pensamiento crítico, y no exclusivamente como referente del texto, como se hizo prácticamente, bueno, la última parte del XIX y una gran parte del siglo XX. La fotografía era como el dibujito que acompañaba el texto. Sin embargo, ahora se investiga a partir de la fotografía. Estos fueron avances muy importantes, aunque falta por hacer, por ejemplo, bueno, la conformación de archivos y la inclusión en los ya formados de la categoría de género, por ejemplo. Porque la catalogación sigue respondiendo a modelos androcéntricos. Las mujeres figuran generalmente como acompañantes de varones destacados o mujeres emblemáticas en la historia. Muy pocas, desde luego. Es muy infructuoso buscar información del quehacer de las mujeres y otros colectivos marginados. Obreros, trans, si bien últimamente se creó el archivo trans, por el colectivo, obviamente, y es muy importante ese trabajo y muy loable la calidad de ese archivo, en cuyo plantel incluyen archivistas, una profesión muy, también muy segregada, muy discriminada, y conservadores. Que no todas las, ni mucho menos, las instituciones tienen estos profesionales, casualmente. Bueno, otros colectivos también muy marginados en la construcción de sus archivos, los inmigrantes, que a veces hay que recurrir a religiones, ¿no? A poblaciones de una religión para buscar el origen de la familia, de los inmigrantes, militantes, obviamente. Gracias a Dios se creó el Archivo de la Memoria, ¿no? Y hay algo, pero falta muchísimo, muchísimo. Bueno, salvo fragmentos dispersos en diversos organismos, reportajes, documentales. Yo, leyendo este artículo, también pensé lo importante que son los documentales para recuperar nuestra historia, ¿no? ¿Cuánto rescatan los documentales que no lo encontramos en otro lado? Bueno, entonces nos falta, obviamente es un faltante importante la creación de estos archivos para poder llenar esos vacíos históricos, ¿no? Bueno, ya sabemos que cualquier archivo institucional, esto aparte, es una construcción ideológica, responde al contexto político de ese momento y queda anclado en ese tiempo. Hay una memoria desde el poder, después hay otra memoria colectiva y hay otra privada, ¿no? Bueno, y cierro esta parte con una frase de la historiadora Michelle Pajot, que tiene un libro de la historia de las mujeres, y que dice lo siguiente: archivar es tanto abandonar como conservar, es elegir lo que más tarde los demás tendrán como archivos, es dialogar con el futuro. ¡Qué responsabilidad! De la misma manera para los sonoros y los visuales, ¿no? De cualquier manera, ¿qué sucede con esas imágenes que no se archivan? ¿Tienen una segunda oportunidad? ¿O están para siempre muertas? Bueno, es esta primera partecita y ahora va a comenzar. Gracias, gracias a ti. De nada, ¿querés que diga algo de los registros? No. Bueno, gracias a ti. Me sacás cámara, ¿eh? Ojo. No, dale, habla, dale con los registros. No, un chiste, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno.
como les había comentado en el primer trabajo, también trabajamos con los tres registros en este momento, en esta oportunidad, no con el de las redes ni de la web, porque nos abocamos directamente al archivo fotográfico, al histórico, ¿no? Todas estas fotos, si querés pasás a la siguiente, Juan Manuel. Trabajamos con todas las fotos del Archivo General de la Nación, ¿sí? Es importante en el análisis, están en la ponencia, ¿no? En la primera foto, las lavanderas, en lo que sería, como para Portagaray, el patio de atrás de la ciudad, en una ciudad, fíjense la fecha, 1910, con el tema del centenario, que se estaba transformando y generando su nuevo discurso casi francés, más que nada en el casco histórico. Vemos esta situación casi pueblerina, ¿no? De lavado abajo de la barranca, el tren por atrás, esta cuestión oculta, ¿no? Debajo de la barranca, lavando casi de manera muy oculta, podemos hablar de ocultamiento. Luego en la otra foto, un espacio totalmente sexualizado, una inauguración del subte A, ¿sí? Si observamos, no aparece ni una sola mujer. Ahí queda casi clarísimo cómo está atravesado por lo político. Una inauguración, un lugar público, y lo decimos en el trabajo, muchas veces parece que las mujeres, esto es como un chiste, ¿no? Pero ya estaba inventada la teletransportación. En el espacio público no aparecían las mujeres, solo aparecían en el espacio doméstico, ¿no? Y se teletransportaban, iban de un lugar a otro, no usaban transporte público, ¿no? No hay fotos en transporte público, lugares muy invisibilizados. Y más que este es el testimonio, porque la fotografía y el proyecto se llama la fotografía como testimonio de la tensión entre lo público y lo privado, como queda totalmente cerrando así, evidenciado. Dale. Plaza Francia, nuevamente otro ejemplo, mujeres totalmente al costado. El que está en el centro es Thais. Pasamos a la próxima, Juan Manuel. Aprieto el acelerador. Arriba, la mujer como trofeo, el amor cortesano, esta cuestión más de las clases altas. Ya en 1940, la mujer tomando como más una posta más política. Hay un cierto control de los cuerpos desde parte de la indumentaria, y Silvia hizo unos aportes muy importantes en el trabajo. Y acá quiero nombrar, porque recién acabo de ver que se sumó, una observación de la doctora Gastrón, que le agradezco la presencia. Acá, 1940, y es emblemático, que es justo la foto, dice a caballito, pero si reconocemos en el primer registro, en el arquitectónico, esto es Congreso. Y justo se está hablando, muy buena observación, y que la habíamos pasado de largo, 1940 se empieza a hablar sobre el sufragio universal, sobre el sufragio femenino, ¿sí? Cuestión que se nos pasó de largo, y justo esa observación, la verdad que fue muy, muy valiosa. Pasamos a la próxima. ¿Sí? El encuadre, lo ideológico, ¿sí? Y las fotos atravesadas, ¿sí? Por esta tensión que tiene que ver con la segregación sexual, racial, de clase, ¿sí? Por lo general vemos clase media, los archivos no son, y habría que reformular un montón de cuestiones que tienen que ver con los archivos. El mismo Archivo General de la Nación tiene catalogadas algunas fotos, doy un ejemplo, bueno, niñas, adolescentes paseando, buscando novio. Cuestiones que uno dice, sigue catalogado así, esto no puede ser que el Archivo General de la Nación lo tenga, pero bueno, es como todo. Esta crítica no va de la noche a la mañana a cambiar, pero ir haciendo observaciones y cambiando la mirada. Con esto creo que cerramos, creo que es la última de esta presentación. Apreté el acelerador, Elga. Gracias, perdón, es que me hacía entrar todas las ponencias y después tenemos un poco más de tiempo. Dale, dale. Y nosotros no nos privamos de nada y hicimos demasiadas ponencias. No, está bien.
Dicen los chicos, tienen una frase nueva que dice, ¿cómo es? Para emoción. Yo la escuché hace poco y es una frase nueva que es para emoción. Que frenen, son demasiadas ponencias. Bueno. Y la tercera ponencia de este grupo sería Archivo y Género, la construcción de la imagen de sí y la deconstrucción del archivo como categoría a pensar. Brenda Jazmín Carciocchi, María de los Ángeles Gómez, Santiago Tomás Rivada y Sergio Martín Lobosco. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, acá continuamos con la emoción de parte del equipo, de diferentes aristas que estuvimos investigando. En este caso, nos propusimos investigar puntualmente la construcción del archivo, pero a partir de un evento social puntual, que son las marchas, las manifestaciones, y la visibilidad, la construcción de la imagen de las mujeres. Ahí se puede pasar a la siguiente. Voy a hacer como una introducción. Esta parte para nosotros del equipo es la que más estamos investigando y la que más estamos trabajando. Está en proceso. Y el campo que delimitamos de abordaje, más que nada, si es manifestaciones, es preguntarnos qué tipos de manifestaciones son las que visibilizan a las mujeres, qué cambios se registran, ¿no? ¿Qué cambios podemos pensar a nivel histórico de qué manifestaciones había a principios de siglo, qué manifestaciones vivimos hoy, más después de una pandemia como la que tuvimos. Y puntualmente pensamos la desnudez como una forma de protesta, o es también una cuestión a preguntarnos qué pasa con la desnudez en las manifestaciones. Para eso trabajamos con imágenes de una participante del equipo, que por eso utilizamos la metodología de observación participante, y la idea es que a partir de esas fotografías las tuvimos como para relacionarlas en pensar esta temática. Ahí sí se puede ver la siguiente. Utilizamos categorías transversales, una de ellas, la de la belleza y la fealdad, pensarlas, cuestionarlas directamente como categorías cerradas y pensar esos cuerpos, de cuáles son la circulación de imágenes de mujeres que forman parte de las manifestaciones y el nivel de, por ejemplo, escrituras en el cuerpo, pinturas, maquillaje, tatuajes, todo aquello que se ha caracterizado como lo extraño, la fealdad, como aquello que bordea los márgenes y no como lo estéticamente, hegemónicamente aprobado dentro de un prototipo, un estereotipo. Después, la siguiente, tenemos otra categoría. Bueno, pensar la marcha como también como un eje de cómo se desarrolla una marcha a nivel de proceso social, qué es lo que se está reclamando, qué es lo que une, qué es lo que arma un colectivo. Por eso tomamos los eventos de Ni Una Menos, la Marcha del Orgullo y la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. Acá ya tenemos una imagen de nuestra colega. En la siguiente, pensamos un poco más en profundidad o nos proponemos tomar esto como eje de la censura de la desnudez. La censura en el sentido de que no estamos hablando de imágenes que muestren que muestren tetas, por ejemplo, y eso no sea la imagen de la tapa de un diario. Entonces, ¿qué es lo que se aplica como censura para la circulación de las imágenes? En esa pregunta, obviamente, tenemos una circulación de imágenes de mujeres desnudas en varios campos del arte,
casi toda la historia del arte tenemos modelo, la idea de modelo vivo, o sea, tenemos toda una trayectoria de lo que es la aprobación del cuerpo de una mujer desnudo y después, obviamente, todo el campo de la pornografía y de la imagen erótica, por otro lado. Entonces, no es que no haya circulación de la desnudez, sino que puntualmente en lo que se relaciona con las manifestaciones, vemos que hay una censura, no solamente desde los medios masivos, sino, si lo pensamos también a nivel redes sociales, subir una imagen y ablurear un poco los pezones para que esa imagen no circule. Entonces, ¿cómo se aplica esta censura de la desnudez y por qué se aplica en una situación donde la desnudez tiene que ver como parte intrínseca de una lucha, de un reflejo de una manifestación, de una representación? Por otro lado, la siguiente, esto que comentaba con anterioridad, que nos preguntamos qué pasa con lo social, cómo constituimos entonces lo social, y principalmente también cómo de fondo estamos construyendo, si hay un archivo, si podemos pensar la figura del archivo en tanto jerarquizaciones que se dan de diferentes épocas, como dice Diego Berman, ¿qué estamos jerarquizando en este tipo de imágenes que no tienen una circulación dentro de lo social? O sea, ¿qué tipo de archivo podemos armar de esta época que concentre los eventos de las marchas donde la desnudez circula y qué imágenes forman parte y qué imágenes no? A ver, la siguiente. Los archivos dan cuenta, ¿esta es de nosotros o nos quedó como sí. colgada? Es como la pregunta de cierre. Bien, bueno, me adelanté un poquito a la pregunta porque yo ya la había hecho, porque es un poco lo que nos atraviesa. Sobre todo pensábamos el tema de las categorizaciones, ¿no? Que Sergio recién ese doble lado que tiene categorizar, cómo vamos a clasificar, cómo se clasificaría en este caso la desnudez en las manifestaciones. ¿Es una etiqueta? ¿No es una etiqueta? ¿Es parte de y no es parte de un general? Entonces, la problemática que más nos interesó de empezar a investigar esto tiene que ver con las influencias que tiene esa categorización de la desnudez y la censura, y hasta dónde. Pero bueno, como les comentaba, todo comentario es bienvenido también, porque estamos en este proceso como equipo de pensar estas categorías. ¿Vos, Sergio, querés agregar? No, capaz que como cierre de las tres ponencias, podemos hablar que la primera ponencia pone de manifiesto los sesgos, la censura, los estereotipos. La segunda, y como lo relacionamos esto también con lo pedagógico, con lo metodológico, la segunda es más histórica, aborda más hacia el pasado, y esta tercera es casi como un contraejemplo de la primera. Estas fotos de Andy, de Mary Andina, como le gusta que le diga a María Gómez, Andina también por esto de otras realidades, ¿no? Estéticas andinas, estaba leyendo hace poco sobre estéticas andinas, sobre lo textil, ¿no? Y cómo esto es casi un contraejemplo en lo que son la sensibilidad de las fotografías que pudimos exponer en este último trabajo. Y muchas gracias por la paciencia. No, por favor, gracias a ustedes por todas las presentaciones y todas las preguntas que nos quedaron a partir de sus ponencias. Así que vamos con el siguiente trabajo,
que es de Rosana Leonardi, El Gamel Soto, que soy yo misma, María de Lourdes Iracet, Verónica Ashkar y Grace Morrow. Creo que está Grace por acá, o yo la vi en un momento. Pero bueno, está Rosana. Y el nombre de la ponencia es Indumentaria, Prescripciones y Categorías en los Manuales de Buenas Costumbres del Siglo XIX, Buenos Aires, 1830-1860. Perdón, justo mi vecino, el perro de mi vecino está ladrando, no sé si lo están escuchando. Rosana, ¿querés pasar vos el power o querés que lo pasemos desde acá? Pásalo vos porque, vale. Bueno, a mí a veces se me traba para que no pase como con la grabación. Bueno, nosotros los vamos a llevar al siglo XIX, donde se constituyen buena parte de las categorías que ustedes estuvieron de alguna forma viendo a partir del registro fotográfico. Bueno, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo con esta idea de prescripciones, ideales de belleza e indumentaria. El antecedente de esto que van a ver es este librito, no sé si se ve, que se llama Porteñas Ideales y habla de 1800-1830. O sea, nosotros vamos, y aparte tenemos también este otro trabajo, y que son trabajos que se comparten en el grado, a propósito de la inquietud que tenían hace un rato, también a propósito de todo este material que no filtra el grado. Bueno, básicamente para esta presentación trabajamos dos manuales, la próxima, que son el manual de la criada económica y de las madres de familia que desean enseñar a sus hijas lo necesario para el gobierno de la casa. El título en español era aún más largo. Y por otro lado, un texto muy conocido que es el Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres de Antonio Carreño. El Manual de la Criada Económica, la primera edición, es una edición española de 1830. Y el de Carreño, la primera edición, es del 52. Es decir, hay 20 años de diferencia entre cada uno de ellos y un espíritu bastante distinto en cada uno de ellos. La próxima. En el caso del manual de la criada económica, es un libro que básicamente tiene que ver con recetas. La idea, como muy bien dice la investigadora María Marchoff, este manual es parte de lo que se conoce como la nueva cocina. Básicamente, el movimiento que se genera a partir de la década del 20 del siglo XIX es esta diferenciación entre la cocina profesional, las élites, los reyes, los príncipes tenían su chef que los alimentaba correctamente. Entonces, con el avance de las burguesías del siglo XIX, empieza a generarse esta necesidad de que las mujeres debían alimentar correctamente a su familia. Y esto está enraizado con una de las filosofías en vigencia en la primera parte del siglo XIX, que es el utilitarismo. En el caso del Río de la Plata, el utilitarismo ya está presente en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII. A esto debemos agregar que básicamente este manual es como una especie o una intención de educación técnica de las mujeres de la casa, porque cada una de las recetas y de los consejos que se desgranan a lo largo del libro están prácticamente relatados con el mismo tipo de lenguaje de los manuales técnicos. La próxima. Y en especial, incluso hay, por ejemplo, una primera parte que es muy, muy graciosa a esta altura de la cuestión, que es una introducción, que es una explicación de algunos términos de cocina. A mí, por ejemplo, me vienen bárbaro, que tengo dos manos izquierdas para cocinar. Entonces, esta es intención pedagógica normativa
está encarada desde la introducción. En particular, como trabajamos los textiles y como trabajamos la indumentaria, pusimos también el foco en las últimas 10 páginas en las cuales se habla de cómo lavar la ropa. Y en ese punto, Otilia, que es conservadora, va a coincidir en el cual aparece lo que sería hoy un laboratorio. Se habla de sosa, de ácido sulfúrico, se habla de las proporciones necesarias para tal o cual cosa, o sea, verdaderamente una serie de consejos muy complejos, siempre con esta idea de manual técnico. Queda por fuera en este manual el concepto de la moda, porque básicamente tanto el textil como la indumentaria y la comida están pensados en el punto de su relación con la supervivencia. Por tanto, en última instancia, lo que se está pidiendo en este manual es la eficiencia. Las mujeres, obviamente, siguen reducidas al ámbito interior, son ellas, tanto la servidumbre como las señoras principales, por llamarlo de alguna forma, serán aquellas que tengan que conocer todos estos secretos para que el hogar sea eficiente. Utilitarismo de comienzos del siglo XIX, que al Río de la Plata llega vía los textos ingleses de la década del 20, que este texto español reproduce. La próxima. El otro manual ya es de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, cuando ya hay otros parámetros sociales en vigencia, y ahora la problemática va a ser pensar en términos de los ciudadanos ideales. Más allá de este parámetro de eficiencia propio de Bentham y de todo el pensamiento utilitarista inglés, el tema ahora va a ser los deberes, la urbanidad, es decir, estas prescripciones de comportamiento que van a generar al sujeto ideal. Y este sujeto ideal es aquel pensado para que sea un ciudadano ideal. Entonces, en el caso del manual, ¿por qué tomar el manual de Carreño? El manual de Carreño se reimprimió hasta entrado el siglo XX. El manual de Carreño, a partir de 1855, era obligatorio en las escuelas venezolanas y luego pasó a ser, hacia la década de 1870, pasó a ser obligatorio en buena parte de las escuelas latinoamericanas y especialmente en la Argentina. Es decir, que es un texto que tiene una alta preeminencia cultural y formativa dentro de nuestro propio contexto latinoamericano. Está dividido en dos grandes partes, que uno es, la primera parte se llama Deberes Morales del Hombre, entendiéndose por hombre a toda la sociedad. Y por último tiene otro gran capítulo que es el de la urbanidad. Dentro de los deberes habla de los deberes para con Dios, de los deberes para con la sociedad y para los deberes con nosotros mismos. Y dentro de urbanidad va a definir la urbanidad y va a hablar del aseo, del vestido, de los modos de conducirnos en diferentes lugares fuera de nuestra casa, los modos de conducirnos en sociedad, etc. Es decir, Carreño está pensando en absolutamente todo el universo social que
estas élites ilustradas necesitan homogeneizar. La próxima. Bueno, para hacer una exposición breve, para Carreño, el ciudadano ideal debe ser obediente, debe tener respeto a la superioridad, a la iglesia, a los gobiernos, al ejército, a los policías, etcétera, etcétera. Debe ser manso, paciente, tolerante. Debe practicar la caridad, la beneficencia y la represión, al menos pública, de las pasiones. ¿Cuál es el objetivo de Carreño? ¿Por qué toda esta morigeración de buena parte de los impulsos, los pensamientos, etcétera, etcétera? Porque él piensa que solo una persona metódica puede ser la ideal para construir las nuevas naciones. Para las mujeres, si bien él va a hablar todo el tiempo de la necesidad de que los varones cumplan con estas normas, cuando habla de las mujeres, dice que no solo deberán cumplir con estas normas, sino que las tendrán que cumplir a rajatabla. Porque una mujer inmetódica es el caos de toda sociedad. Al interior de su casa, y esto se reproduce al exterior de la sociedad. La próxima. Bueno, y con respecto a la indumentaria, yendo muy rápido, bueno, hay mucha cosa para sacar del manual de Carreño, en tanto prescripciones sociales. El indumento para Carreño va a tener que ver con la idea de cubrir el cuerpo, a propósito que estuvieron hablando de la desnudez, etcétera, etcétera. Obviamente, toda la posición de Carreño es una posición altamente moralizante. De alguna forma tiene que ver también con los movimientos moralizantes del siglo XVIII. Ustedes saben que aún cuando las revoluciones latinoamericanas triunfan desde lo político, en cuanto al estatuto de la mujer, sigue en vigencia los modelos moralizantes de la segunda mitad del siglo XVIII. Bien, por tanto, en este caso Carreño va a prescribir tanto para hombres como para mujeres la necesidad de la cobertura total del cuerpo, aún en situaciones al interior de la casa. En un momento llega a decir que dormir en total desnudez es una falta de educación. Bien, con respecto a la moda, es el momento en el cual genera una inflexión Carreño con respecto a los vestidos, porque la moda, con sus caprichos, como bien dice Carreño, sigue vigente en los estratos medios y de última sabemos que la moda es el punto de distinción de las élites, con lo cual, aún en su intento homogeneizador de la sociedad, la moda se le impone y es así como una deriva más allá de sus propios deseos. La próxima. Bueno, ¿otra más? Entonces, el ámbito por excelencia para Carreño de la mujer sigue siendo el interior. Aun cuando, a diferencia de la década del 30, hacia el 50 ya hay bastantes más permisos que tienen que ver con la mujer en el exterior. Ahora bien, a propósito de las fotografías que ustedes mostraban, de la inauguración del subte y demás, ese moverse en el exterior también tiene sus reglas, también tiene sus mandatos, y ante todo tiene sus prescripciones morales.
A partir de la obra y de la posición de Carreño derivan algunas categorías de pervivencia, de larga pervivencia en nuestras culturas latinoamericanas, como va a ser, por ejemplo, la idea de la gente fina versus la gente vulgar. Obviamente, las prescripciones de Carreño van a tener que ver con conformar esta idea de la gente fina. Por ejemplo, el ronquido nocturno para Carreño es propio de alguien vulgar y es propio de alguien maleducado. Nunca explica cómo evitar, por ejemplo, un ronquido nocturno. Y por otro lado, como cité antes, se conforma esta idea de la persona bien educada. De hecho, en el texto ponemos una cita de una investigadora chilena que ella cuenta que hasta no hace mucho tiempo en Chile, cuando alguien cometía o hablaba y decía un exabrupto, terminaba diciendo, perdón, yo no he leído el manual de Carreño. Es decir, buena parte de estas estructuras que, por ejemplo, yo recuerdo de mi propia abuela, que me retaba porque decía o hacía tal o cual cosa, están detalladas y prescritas en un manual latinoamericano, venezolano, de 1852. La próxima. Por tanto, el punto en el cual creemos que convergen ambos manuales, tanto el de la criada económica como el manual de Carreño, es en esta idea de optimizar y hacer eficiente un hogar como reflejo de una sociedad y de una nación eficiente, bien educada y en última instancia homogénea a partir de los valores propios de las élites liberales de nuestras propias naciones. Por último, quisiera leer con respecto a esto de la permanencia. Perdón, Rosana, ya estamos con el tiempo. Sí. Termino con esto. La edición con la cual trabajamos es una reedición colombiana del 2013 y tiene un prólogo del editor que habla, dice textualmente, la crisis social que padecen nuestras ciudades manifiesta la total ausencia de estos principios tan necesarios para cimentar una nación como las que todos deseamos. 2013. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Y vamos con la última, que es la mía. Me siento un poco ego presentándome a mí misma, así que vamos a ir rápido. Así nos deja además algo de tiempo para charlar de todas las cosas que además vimos, que vimos que además hay muchas intersecciones y muchas coincidencias en algunos de los temas que fuimos trabajando en relación a ese. El trabajo que voy a presentar hoy en día aborda un poco las múltiples relaciones entre los grupos y movimientos de mujeres de la primera mitad del siglo XX en Argentina, con la idea de un poco interpelar, ¿no?, esta idea que hay de que lo textil y la indumentaria como un fenómeno y una construcción y diversos objetos que están intrínsecamente ligados a las mujeres a lo largo de la historia, tanto desde el lado más conservador como también desde la apropiación, más desde el feminismo. Bueno, esto sabemos que ha pasado en diferentes momentos de la historia. Acá puse dos ejemplos que son como los ejemplos clásicos de cambio de siglo, que son los bloomers para andar en bicicleta, que representaban la libertad de las mujeres, y así también los diferentes productos textiles realizados para la campaña sufragista, sobre todo en Inglaterra. Bueno, y estos son quizás ejemplos muy conocidos, o por lo menos dentro del ámbito feminista o del ámbito del estudio de la indumentaria. Bueno, ¿y qué pasaba en nuestro territorio? ¿Qué pasaba en Argentina? ¿Cuáles eran las relaciones que se establecían entre indumentaria, textiles y moda? Que son un poco, complejos, porque son tres ejes muy diferentes entre sí, que obviamente tienen sus intersecciones y sus diferentes interpretaciones y definiciones según a quién estemos leyendo.
Pero bueno, un poco, nada, explorar qué habían escrito las sufragistas y feministas argentinas sobre estos temas, si es que lo había, qué prendas utilizaban, si se diferenciaban mucho de, digamos, sus colegas del hemisferio norte. Y un poco me interesaban, por ejemplo, este tipo de frases que tenían que ver con la apariencia de la feminista, que acá en un texto de Alicia Moro de Justo, como sabrán, una de las pioneras del feminismo argentino y del sufragio argentino, esta idea de que no es necesario ser masculinas, ¿no? No es necesario para ella la idea de adoptar una apariencia disruptiva además del discurso disruptivo, ¿no? Esto, por supuesto, se puede leer desde diferentes maneras, se puede leer desde un lado más conservador, que tiene que ver con, bueno, las mujeres igual vamos a seguir demostrando cualidades femeninas, que tienen que ver con la elegancia, con la belleza, a pesar de que queremos nuestros derechos civiles. Como también puede ser una postura quizás un poco más conciliadora, como también la tuvieron, por ejemplo, las sufragistas inglesas, ¿no? Que abocaban por, desde un lado, seguir pareciendo y mostrarse a la moda y elegantes y femeninas, al fin y al cabo, con la idea de que su discurso no fuese tan chocante, ¿no? Creo que es algo que también que repercute hoy en día, cuáles son los modos de representación de una feminista, cómo se ve una feminista, y que es algo que también lo han traído acá a la mesa con esto de, bueno, la desnudez, o, bueno, cómo se ve una feminista en una marcha. Creo que eso también es algo que, bueno, como vemos acá en esta cita y en otros ejemplos más, es algo que siempre estuvo medio en juicio y en debate. Por eso me interesaba como volver a estas manifestaciones tempranas del feminismo. Y con respecto a otras feministas, paso rápido como para tirar varios ejemplos, como Celia Grierson o también Elvira López, que fue la primera doctora en Argentina con una tesis en filosofía, especificándose en género, donde ella hace como todo un recorrido sobre la historia de las mujeres y qué pasaba con las diferentes problemáticas de género, tanto en Europa, en Estados Unidos y también en Argentina. Bueno, tanto Cecilia Grierson como Elvira López, como otras feministas de la época, están también abocadas en un poco no oponerse directamente a la educación de lo que van a decir como el hilo y la aguja, que son todas estas enseñanzas textiles tradicionales femeninas que tienen que ver con las labores, con tejer, coser y bordar, y también con esta asociación con el arreglo personal, con el estar bellas, digamos, no necesariamente por un rechazo hacia lo femenino per se, sino también por la búsqueda de educación, lo que ellas van a entender como educación más real, ¿no? Que es el acceso a la educación superior, el acceso a la educación media, como a saberes que no sean exclusivamente femeninos y que busquen y que estén en pos de otro tipo de educación, que era también el pedido de la gran parte de las feministas de esta época, sobre todo en Argentina. Y también en el mundo, ¿no? O sea, en estos periodos son las primeras excepciones en las universidades europeas que las mujeres entran a la universidad, en las grandes universidades europeas, a educarse. Entonces también ahí hay algo como de, bueno, ¿cuál es la educación que estamos buscando como posición política, ¿no? Como cuál es la educación que estamos pidiendo como grupo político, como grupo social, las mujeres, cuál es lo que verdaderamente nos enriquecería como grupo social. Y otra pata importante de esto que, nada, aparece mucho también en la historia del sufragismo es el rol de las mujeres obreras textiles, que es algo que va a trabajar muchísimo Carolina Musili, que es una de las feministas socialistas más conocidas de la Argentina, conocida también por su oposición a las feministas burguesas de la época. Lo que ella hace es ir y entrevistar tanto a las obreras como a las vendedoras, todo lo que tenía que ver con el trabajo textil en la época, un poco para reconocerlas, para entender qué es lo que le estaba pasando. De nuevo, ella forma parte del Partido Socialista, por lo tanto, hay una gran implicación y una gran intervención con la clase obrera. De nuevo, como sabrán, las obreras textiles en el mundo en general fueron las que estuvieron más implicadas tanto en el derecho al sufragio como en otras luchas laborales y luchas de género.
por bueno, diversas situaciones históricas y sociales. Pero bueno, verán acá que también está como la otra pata del trabajo textil, el que no es tan feminizante, sino es el que es más sufrido por la clase trabajadora, ¿no? Como estas diferentes aristas de, bueno, qué significa estar, por un lado la moda, por el otro lado el coser o el bordar en una suerte de performance de la feminidad, y por otro lado lo textil como un rubro o un espacio, una industria de explotación de las mujeres trabajadoras. Y, bueno, como medio para cerrar, un poco me interesaban mencionar a Alfonsina Storni y a Victoria Ocampo. Ellas tienen varios escritos específicos sobre la moda. Alfonsina Storni, sobre todo, va a hacer una crítica bastante fuerte a lo que va a ser la importancia o el interés por el agradar que tiene la mujer, ¿no? Esta idea de presentarse constantemente bella ante el público, ¿no? Como esta idea impuesta que se nos tiene a las mujeres de presentarnos de una manera correcta, bella, elegante, ¿no? Que para su mirada son distracciones, son frivolidades, mientras que la mujer podría estar haciendo otras cosas. De nuevo, esto no es una crítica en el sentido de como, bueno, mira qué boludas que son las mujeres que están como mirando vestidos. Quizás hay un poco de eso, ¿no? Tampoco soy experta en Alfonsina Storni, pero es más una crítica desde el lado de nos están privando de un montón de discusiones intelectuales, un montón de otras posibilidades en pos de que nos están distrayendo con esta distracción constante. Al mismo tiempo, Victoria Ocampo destaca a diseñadoras como Chanel, ¿no? Por su supuesta independencia, por su la creación del traje sastre, por su vestimenta práctica, ¿no? Que esto tiene que ver con un poco con la historia y la indumentaria, de cómo Chanel se posiciona como diseñadora y cómo lo que propone Chanel a nivel proyectual se opone directamente a la indumentaria exagerada, ostentosa, quizás incómoda, de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, Victoria Ocampo pone como esta perspectiva que ella relaciona correctamente la indumentaria de Chanel con la mujer moderna, ¿no? Que es un poco lo que también representa Victoria Ocampo, al fin y al cabo. Una mujer moderna que además tiene ideales progresistas, modernos, y que, por supuesto, que tiene su lugar en la historia del feminismo local. Así que, bueno, es eso. Básicamente espero no haber tardado tanto en hablar, medio que puse primera y empecé a hablar un montón. Pero bueno, esas son un poco las conclusiones finales. Creo que lo importante de acá es como un poco desmitificar la idea de como de un feminismo como homogéneo por completo de principio de siglo. Creo que muchas veces pensamos en esto como, bueno, el feminismo de antes, o como las sufragistas, las feministas. La realidad es que la mayoría tenían, como todas las personas y como el feminismo en general, opiniones contradictorias, opiniones complejas, como así también era la relación entre las mujeres y los textiles y la indumentaria a lo largo de la historia. Así que, bueno, con esto estamos, terminamos las ponencias. Nos quedan como nada de minutos, pero bueno, para discutir un poco, pero si quieren compartir o hacer alguna pregunta entre ustedes, este es el espacio. ¿Yo puedo preguntar? Sí, obvio. Al grupo que trabajó Tucumán Arde y de Players. ¿Están por ahí? Sí, hola. Contanos. Sí, yo estoy con poca señal, pero escucho. Y está yo. Manuel también. Ya, perfecto. Una pregunta. No sé si lo tienen visto o no, que me pareció que desde lo bibliográfico, por ahí para seguir teniendo apoyo teórico en lo que ustedes hacen, si consultaron la obra de Rancière y si consultaron la obra de Nelly Richard. Nelly Richard, bueno, es una francesa que vive en Chile hace mucho tiempo y, bueno, y está pensando la teoría desde Latinoamérica, con una posición que me parece que por ahí podría ser interesante para ustedes, sobre todo esta cuestión de qué implica una imagen política, ¿no?
Que no necesariamente tiene que ser una imagen militante. Sí, lo de Arrancier, sí, claro, de estética política, lo hemos consultado, no en realidad en esta ponencia en sí, sino que nosotros venimos trabajando el tema de la política en un principio en el cine, y después, bueno, nos fuimos ampliando, con Tamar y otras cosas, y venimos hace un montón de años con esto, y justamente fue, bueno, uno de los... De nuestros temas fue irnos alejando, como que empezamos muy desde el cine militante, obviamente, y después yendo a otras experiencias y buscando justamente qué es lo político y tratando de escapar de esa idea de que solo el cine militante es político, ¿no? Digo, el cine militante es político, pero no solamente ese cine es político. Y después la autora, no la conozco, yo, no sé si, pero ¿cómo es que se llama? Haciendo. Yo te lo... ¿Qué texto recomendás? Así, eso obviamente no sirve porque Arrancier sí, pero es como el tema este político es bastante complejo, porque parece algo sencillo, ¿no? Pero siempre no lo político se lo busca en lo panfletario, ¿no? Lo que es muy obviamente político. De hecho, bueno, The Player versus Ángeles Caídos no es una película que se la vea desde lo político, generalmente se lo ve desde la vanguardia estilística, ¿no? No, bueno, Nelly Richard, digamos, va a trabajar, ella fue una de las mentoras de lo que en Chile fue la escena de Avanzada, que fue un grupo, ahí lo tenés a Eden, a Zurita, a Lepes, entonces que bueno, que buscan el tema de la imagen, o sea, obviamente como vivían en dictadura, no podían hacer una imagen explícita. Entonces, bueno, por ahí va también la teorización de Nelly Richard, tomando como ejemplo al grupo Avanzada, al grupo CADA. Ah, mira, acá de escena de Avanzada. Nelly Richard. Bueno, nosotros trabajamos mucho Longoni y Metzman, que por supuesto tienen, sí, claro, un trabajo y es muy conocido. Y bueno, así que muchísimas gracias por la recomendación, porque sí, es muy importante para nosotros ampliar la bibliografía y poder realmente ver la mirada desde otros autores para trabajar este tema que nos gusta mucho. Y tienen también los escritos de la Red Conceptualista del Sur. Manu, toma nota porque yo no puedo en este momento. Gracias, mi querido. Somos equipo. Esto tiene que ver con la gráfica, en realidad. Que tiene muchos deberes. Claro, bueno, esta es una exposición que actualmente está en el Reina Sofía. Se llama Giro Gráfico. Giro Gráfico. Parte de la Red Conceptualista del Sur es Ana Longoni. Bien. Ahí por ahí pueden encontrar alguna. Genial. Otra bibliografía. Gracias, Rosana. De nada. Nos tocó justo esta mesa. Muy buenas las exposiciones de todo, la verdad. Totalmente. Yo quería hacerles una consulta o más una pregunta para seguir expandiendo quizás el trabajo de archivo y género, la construcción de la imagen de sí, de los compañeros. Creo que un poco lo que me interesa saber, si se estuvieron preguntando qué va a pasar un poco de ahora en más con esto de las imágenes de marcha, ¿no? Que fueron como tan predominantes durante la explosión del feminismo mainstream y durante, no sé, el 2007, 2018, 2019, y como un poco tanto el COVID como un poco el amesetamiento del feminismo de hoy en día, un poco ha disminuido como estas imágenes de marcha, las marchas quizás también, cuestiones un poco políticas que estuvieron sucediendo, ¿no? Pero las marchas feministas en sí, y que, como bien ustedes señalan, aparecen todos estos sujetos contrahegemónicos, sujetos quizás subalternos, que no vemos en otras formas de imágenes fotográficas. ¿Cómo creen que quizás se pueden armar como otros circuitos de estas imágenes, si creen que va más por las redes sociales? ¿Cuáles pueden ser los lugares que pueden también aparecer
estas imágenes que no sean solamente en la calle, dado que está como un poco, en mi criterio también, ¿no? Un poco menguando esas imágenes circulando. ¿Querés contestar vos, Brenda, o...? Sí, yo, vos decís que las imágenes, o sea, a nivel de que haya menos marchas o que haya menos registros, ¿en eso decís? Sí, como que en general el feminismo argentino está como un poco eso, un poco mesatado, un poco sin toda la fortaleza que quizás tuvo durante, como bien marcas vos, el Ni Una Menos, las diferentes marchas por el derecho al aborto, que son, bueno, la mayoría de los ejemplos que traes ahora, ¿no? ¿Qué te parece que se puede reconfigurar que no sea solo en las marchas? Fortaleza. Sí, lo que nos interesaba justamente de las marchas era que, o sea, esto de que realmente es como un evento social, digamos, después para que, me parece que hay como una suerte, y esto es como una respuesta que a mí se me ocurre a nivel de lo que venía viendo y lo que mencioné también de las redes sociales, es que ciertas prácticas de protestas, de esto, por ejemplo, de mostrarse desnuda y tener un mensaje escrito en el cuerpo, pasó de ser una práctica colectiva en cierto momento, con todas las marchas y todo, a una práctica medio estetizada e individualista en las redes sociales. Entonces, es muy interesante, quizás ahora, no sé si es el momento como de óptica sociológica para analizarlo, pero no sé si acá dentro de unos años, como vos estás señalando, quizás no esté medio diluido ese proceso de mostrarse en las marchas y todo, y quizás pasemos como a esto, a prácticas que tienen que ver con una cuestión más desde la fotografía artística, más desde otro tipo de enfoque de fotografía y no desde una fotografía quizás de periodística o documental como el que venimos teniendo y trabajando en los registros. Entonces, ¿es lo mismo? Ahí sería como, ¿es la misma intensidad la de la fotografía esa en una marcha, en un espacio público, en la cual es ilegal estar desnudo? Ya, digamos, todas esas disrupciones a una fotografía en mi casa o en la casa de alguien, en un espacio privado, subida en una red social con un mensaje. O sea, como que ahí hay algo de la práctica misma que yo pienso que se está diluyendo, ¿viste? Como que es como, ya diluyendo. No tiene el mismo efecto. Sí, a mí me gusta mucho un trabajo que está haciendo ahora, que lo cruzamos en los pasillos también, Ignacio Rabasoli, sí, que es diseñador y sociólogo, justo se le dan las dos aristas. Está trabajando un concepto, ahora se va a publicar en Área, me había comentado. Concepto, esto decía Brenda, justo diluyendo. Gráfica líquida, y hace un relevamiento de todas las marchas y cómo de los tres registros que veníamos hablando, de los cuatro registros, terminan pasando. Por ejemplo, el de Ni Una Menos pasa del cartel, del graffiti, pasa a las redes sociales y pasa al cuerpo, y pasa al cuerpo tatuado también. Entonces, como él lo denomina gráfica líquida, ¿no? Esto que se va diluyendo. Y por otro lado también, no queríamos entrar en conflicto, pero en el colectivo, en las redes de Identidad Marrón, aparecen ciertas discusiones con otros colectivos. ¿Sí? Esto de que decís los feminismos, las personas, las individualidades, no queríamos abordar ese tema porque se iba a ampliar mucho, pero aparece cierta crítica a algunos colectivos feministas que son más inclusivos, menos inclusivos, y hay discusiones al seno del feminismo, y después de la aprobación de la interrupción legal del embarazo, medio como que se desgregó un poco esta cosa más confrontativa y más unida que tenía el feminismo, y que prontamente, seguramente, en estas discusiones se generarán otras, pero sí, creo que después de... Esto es una creencia, no lo puedo llegar a aseverar, pero sí se está diluyendo un poco, más que nada por las discusiones al seno del feminismo, que están bien igual, no creo que estén mal. Una pregunta, en los trabajos que ustedes están haciendo, ¿están trabajando con un marco temporal determinado?
en el que estábamos, el primero, la fotografía como tensión, sí, trabajábamos solo principios de siglo XX hasta llegar a mitad de siglo, no más, ¿sí? Ya en el nuevo, en el archivo y en el de archivo, sí, nos vimos en la obligación de, en la metodología, generar este nuevo registro, el de las redes, por una cuestión casi obvia, una por coyuntural, porque estábamos en pandemia y no teníamos manera de acceder a archivos ni a nada, y por otro lado, porque es una realidad, es como otra ciudad en un punto. Esas otras lógicas, otras formas, otra manera de abordarlo, ¿sí? Que nos vuelve siempre sobre los otros registros, sobre la ciudad, sobre la gráfica, sobre los carteles, pero no podíamos dejar de considerarlo, entonces tuvimos que ampliar el marco en la metodología. En el segundo proyecto. Otilia quería decir algo. Oti. Estás muteada. Sí, Otilia. Gracias. Frase de pandemia. Para que bajo la manito. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta de Elga, pero estaba pensando que... Pensé en la circulación de imágenes, ¿no? Y la necesidad y lo importante que es seguir viéndolas, ¿no? Y esperando que se produzca ese vínculo tan importante entre la imagen y el receptor, ¿no es cierto? Y bueno, y que hay personas que siguen trabajando con esto, aparte de los colectivos, ¿no es cierto? Y que es una... Acá me está fotografiando. No, sí. Ah, me saca fotos de perfil, la quiero matar después. Y, por ejemplo, hay una fotógrafa, en este momento es el nombre que me viene a la mente, feminista, militante, que es Mónica Hasenberg, que tiene una relevamiento, fotográfico impresionante de todas las marchas feministas, ¿no? Inclusive ella... confecciona almanaques y con unas imágenes impresionantes, y estaba pensando que es muy buena fotógrafa, estaba pensando que también es parte de la misión, vamos a decir, de cada una de las que nos consideramos feministas, además, ¿no? Me encantó la frase que pusieron de la primera, ay, le saqué una foto, se me fue el nombre ahora, bueno, seguir insistiendo con esto de que ser feminista, parece mentira, ¿no? Pero cuando uno dice que es feminista, quienes responden, yo no tengo nada contra los hombres, es increíble que siga existiendo ese concepto, ¿no? Es terrible. Y bueno, por ahí a veces pasa que uno también se cansa o se amedrenta y es todo lo contrario, ¿no? Yo como museóloga también estaba pensando, bueno, ¿por qué no hacer una exposición? ¿Viste? Una exhibición. Y también recién compartíamos con mi compañera el tema de las mujeres iraníes. ¿Por qué no hacemos una marcha, no? ¿Por qué no se convoca por Facebook, más allá del patético corte de pelito de algunas mediáticas en la tele, ¿no? Bueno, se me ocurrieron todas estas cosas y tenía ganas de compartirlas. Gracias. No, gracias a ustedes en general, todos por sus contribuciones y sus ponencias. Bueno, ya estamos como muy con el tiempo, en realidad ya nos pasamos del tiempo, pero bueno, si alguien quiere hacer algún comentario final muy cortito como para cerrar, y si no ya nos despedimos. No, muchísimas gracias. Muchas gracias por la paciencia, 3 ponencias así corridas. No, está bien. Está bueno además para conocer como el enfoque general de un grupo y conocerlos a todos.
Así que bueno, nos estaremos viendo en algún momento en los pasillos de la FADU, o espero por lo menos. De nuevo, muchas gracias a todos por sus proyectos y sus ponencias. Y bueno, nada, nos estamos viendo y que tengan todos un buen día. Chao, chao. Muchas gracias. Para que el año que viene nos vemos. Vamos a ir a tomar un cafecito. La FADU con el tostadito en árabe. Estaría buenísimo, vino, intercambiar. Sí. A seguir investigando. Voto por el árabe de queso y tomate.